Hola, le habla el profesor Raymond Rosa Ávila. Un placer saludarle, gracias por visitar mi canal de YouTube. Hoy vamos a continuar con la parte 4 de una serie de partes que hemos estado realizando en respuesta al ejemplo 7.4, el cual estoy haciendo referencia a esta explicación en el libro de Steel Design de William T. Segui, específicamente la quinta edición. En la primera parte pues vimos lo que era cómo determinar el valor FNV para el análisis de resistencia nominal de tornillo. Luego en la parte 2 vimos lo que era el slip critical, terminamos el diseño de la resistencia en tornillos. En la parte 3, que los invito a que vean los videos anteriores, que fue específicamente el video anterior, estuvimos hablando de lo que es el strain, el bearing strain at cold holes, que sería la resistencia en la zona de los agujeros. Lo vimos en detalle. Y bien, ahora en la parte 4, que es la que corresponde, la que vamos a ver ahora, pues vamos a analizar específicamente lo que sería el tension on the gross area, que nos interesa pues analizar el elemento en tensión, el elemento estructural que conecta al gosset. Así que espero que este video les sea de mucha utilidad. De la parte 3 ya nosotros habíamos evaluado lo que era denominal strain based on shear and bearing, o sea que vimos tanto lo que tiene que ver con los tornillos como bearing, y de aquí pues se obtuvo el 95.44 porque estábamos trabajando con 4 tornillos, porque el ejemplo que estamos estudiando está fundamentado en 4 tornillos. Ahora bien, ya en esta otra parte que vamos a analizar, que sería la parte 4, siguiendo el ejemplo 7.4, pues vamos a realizar una evaluación en cuanto a la resistencia que tiene el elemento en tensión. Así que vamos a evaluar el elemento en tensión. Pues nosotros vimos el gosset plate, que era el que tenía un espesor menor. Evaluamos el tornillo y ahora vamos a ver cuánto resiste el elemento en tensión, y para ello pues lo primero que tenemos que estudiar, como vemos aquí, sería check the strength of the tension member. O sea, vamos a revisar la resistencia, la capacidad resistente de ese elemento en tensión. Recordemos que nuestro ejemplo pues se trata de un elemento en tensión que conecta con un gosset plate. Este gosset plate, recordemos que ubica en esta zona. Y que en este caso, este era el gosset plate. Vamos a poner una G, P, de gosset plate. Y este es el tension member. Ahora, el tension member tiene un espesor de media pulgada, que es el caso que estamos estudiando. Y si hacemos una sección transversal, hemos hecho la sección transversal CC fuera de la zona de tornillos, vamos a ver que se forma esta sección completamente rectangular, donde tenemos una altura de 6 pulgadas por media pulgada. Toda esa área la vamos a llamar AG, que significa el gross area of member, y las unidades van a estar dadas, se obtienen en pulgadas cuadradas en este ejemplo que estamos viendo. Ahora, el área gross para la sección CC sería igual a 6 pulgadas por media pulgada, pues eso nos da un valor de 3 pulgadas cuadradas. Del código American Institute of Steel Construction, nosotros necesitamos utilizar la fórmula que aplica para elementos en tensión. Así que
es de ahí que encontramos específicamente en el código la ecuación J4 raya 1, que dice que P sub N es igual a F sub Y por A sub G, que sería el área gross, y específicamente que es P sub N, sería strength of element in tension, o sea, que es la resistencia del, o sea, resistencia nominal del elemento sometido a tensión. Ahora, el valor de Fy sería entonces el specify minimum yield stress of the type of steel being used. En este caso las unidades KSE, o sea, que sería el esfuerzo mínimo, que en este caso sería esfuerzo mínimo especificado, que es obtenido a base de laboratorio. En el caso de nuestro ejemplo, el plato y el gusset plate, ambos son en acero 36, pero estamos evaluando en este momento el plato, el plato es exclusivamente el plate. Así que para un caso donde tenemos un plato que es el elemento en tensión a 36, pues el valor de Fy en este caso, que sería el esfuerzo en yield, en estiramiento, sería 36 KSI. Ahora, muy importante, por eso lo hemos resaltado aquí, que ese valor de Fy va a ser exclusivamente para el análisis de capacidad resistente nominal en la zona de área gross. O sea que eso nos va a determinar cuánto sería la capacidad resistente de ese elemento en tensión en el área gross. Y ahí vamos a considerar lo que sería el yield, el estiramiento, multiplicado por el área gross. Y eso nos da un valor de 108 kips, que ya serían en fuerza. Pero nuestro análisis no termina ahí, porque hasta ahora nosotros hemos visto lo que sería la capacidad resistente nominal de la pieza sometida a tensión en la sección transversal que corresponde al área gross. Pero a nosotros nos interesa específicamente ver lo que sería el tension strain. Por eso hemos puesto aquí la palabra strain y la hemos resaltado, que sería el tension strain on the net area. O sea que ahora no solamente vamos a considerar lo que sería la tensión en el elemento, sino que vamos a evaluar la tensión en el elemento, pero específicamente en el net area. ¿Y qué es eso de el net area? Bueno, el net area es, para esto tenemos que tener claro varias definiciones. Vamos a utilizar una variable que la vamos a llamar HTM, que significa Diameter of Tension Member Holes. O sea que la TM viene de Tension Member, y así lo he llamado para distinguirlo. Ahora, si nosotros consideramos un clearance, o sea, vamos a decir que para este Tension Member, el clearance que vamos a utilizar, o sea, va a ser, además del tornillo, una distancia adicional para que no tenga dificultad de instalación a la hora de realizarse el trabajo, pues se ha decidido utilizar un octavo, y voy a seguir la misma línea del autor. Así que en este ejemplo el autor utilizó un octavo, y vamos a seguir esa misma línea de pensamiento para el caso del plate. Aunque nosotros evaluamos el gusset plate, y el gusset plate cuando hicimos el análisis haciendo específicamente las otras evaluaciones de resistencias nominales según fue el caso, pues para el gusset plate el clearance fue de un 16. Pero acá nosotros vamos a utilizar prácticamente un octavo.
Así que, aclarado eso, vamos a continuar, ¿verdad? Aquí tenemos una representación del elemento en tensión. Este sería el tornillo. El tornillo, desde un principio, el ejemplo nos dice que es rosca corrida, por eso es que estamos representando el tornillo aquí. Esta distancia, pues, representa que el diámetro del tornillo. Pero ahora le vamos a dar otro enfoque al diámetro del tornillo. Y vamos a hacer una sección transversal justo por donde pasa el centro de los agujeros que tiene la plancha. En este caso, el tension member, el elemento en tensión. Así que este elemento en tensión sería la sección DD. Nosotros vamos a recordar que la distancia HTM sería la distancia de este agujero, considerando el diámetro del tornillo más el clearance, que fue de un octavo para el caso de el elemento en tensión. Así que si evaluamos hacemos el análisis de esta parte, vamos a ver que el diámetro del tornillo es 3/4 más el clearance, que sería de un octavo. Eso sería 3/4 más un octavo. Eso sería lo mismo que decir 6/8 más un octavo, que sería, sumándose, 7/8 de pulgada. Y ya tenemos el valor de HTM. Ahora, si hacemos la sección transversal, que en este caso sería la sección DD, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener representado el espesor de la pieza, que en este caso el espesor de la pieza sería de 1/2 pulgada. Tenemos la altura de la pieza, que sería de 6 pulgadas, pero tenemos unas zonas que ya están definidas como área del tornillo. O sea, que estas zonas son huecas. Aquí no hay solamente es un agujero, o sea, son dos agujeros en este caso de la sección, donde aquí pasarían los tornillos. Por lo tanto, esa distancia sería 7/8, que fue el valor que nos dio que el HTM. Así que nosotros, ¿para qué vamos a utilizar estos valores? Bueno, porque nosotros necesitamos encontrar lo que sería el área efectiva neta. Sería effective net area. Y esa área efectiva neta, según el código American Institute of Steel Construction, nos indica que no debe exceder 0.85 área gross. Así que, muy importante, ¿verdad?, que si nosotros buscamos el valor de el área efectiva, ¿verdad?, área efectiva máxima, ya nosotros sabíamos el área gross de esta sección. Así que el área gross la habíamos encontrado en la previamente, pues era de 3 pulgadas al cuadrado. Por 0.85 nos da 2.55 pulgadas al cuadrado. Ahora, ¿cuánto nos dio el área efectiva? Bueno, eso lo tenemos que determinar, ¿verdad? Y el área efectiva sería 1/2 pulgada, que sería el ancho, multiplicado por 6, pero observemos que a 6 tenemos que restarle estos espacios, que son las perforaciones que tiene el elemento en tensión. Así que son 2 perforaciones, que son de 7/8, por lo tanto sería 6 menos 2 por 7/8. Ya aquí, al hacer esta operación dentro de este corchete, nos da 4.25, lo multiplicamos por la 1/2 pulgada de espesor, y eso nos da el área efectiva. Y el área efectiva salió que es de 2.125 pulgadas al cuadrado. Ahora nosotros vamos a comparar, ¿verdad?, porque nos dice que el área efectiva máxima no puede exceder el 0.85 área gross. Así que ese cómputo ya lo teníamos, que era 2.55 pulgadas al cuadrado. Es mayor que 2.125, por lo tanto se cumple que sí, que se puede utilizar el 2.125 como pulgadas cuadradas en unidad del área efectiva. Ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento que vamos a hacer? Nosotros necesitamos determinar el tension nominal strength on the net area. O sea, estamos haciendo esta
parte del ejercicio porque queremos encontrar cuánto es la resistencia nominal del elemento, del miembro estructural, que en este caso sería el plato de media pulgada, que funcionaría como un bracing. Y para ello vamos a utilizar la ecuación J4 raya 1, que la vamos a tomar del American Institute of Steel Construction. Ahora, para la parte de la zona donde están las perforaciones de la plancha, del elemento en tensión, tenemos que utilizar otra fórmula. Y para esa zona nos dice que utilicemos el Tensile Rupture of Connecting Element. O sea que vamos a utilizar la zona que conecta específicamente y vamos a evaluarla en términos de rotura para tensión. Por lo tanto, la fórmula modifica un poco. Observen que para el caso de anterior, que nosotros habíamos ya previamente hecho el análisis, habíamos utilizado un valor de P sub N, pero utilizando FY. Pero ahora nosotros vamos a trabajar con la zona donde se encuentran las perforaciones y el código me indica que voy a trabajar específicamente con lo que sería la ruptura, y en ese caso pues nosotros vamos a utilizar, como bien indica el código, el valor de FU multiplicado por el área efectiva. Así que con esos conceptos aclarados vamos a recordar que era FU, ¿verdad? Recordamos que el valor de FU es el Specified Minimum Tensile Strain of the Tension Member, o sea que sería la resistencia en tensión mínima especificada para el elemento en tensión. Pero el autor nos dice que este ejercicio, tanto el gusset plate que habíamos evaluado en la parte anterior, en la parte 3, como ahora que estamos evaluando el tension member en la parte 4 de este video, nos dice el autor que van a ser en acero 36. Así que para un acero 36 sabemos que el valor de FU pues va a ser 58 KSI, y para el área efectiva va a ser 2.125 pulgadas al cuadrado. Sustituimos en la fórmula y vamos a encontrar entonces que P sub N va a ser igual a FU por el área efectiva, y eso nos va a dar 58 KSI por 2.125 pulgadas cuadradas, nos da 123.25 kips, y esos kips pues son en específicamente en la zona, o sea, sería la capacidad en la zona donde están los tornillos. Ahora nosotros vamos a comparar los resultados que nos dio y vamos a observar lo siguiente. Observemos que en el primer análisis que hicimos, que evaluamos en la zona gross, en el área gross, que fue la sección C, pues vimos el tension strain y nos dio que P sub N es 108 kips. Pero en el caso 2, que vimos el análisis, pero en la zona donde están las perforaciones de la placa, como la fórmula cambió, el P sub N nos dio 123.25 kips en cuanto a resistencia nominal a tensión. Así que para propósitos de diseño, nosotros vamos a utilizar el caso de P sub N igual a 108 kips, porque ese es lo que corresponde a el elemento en tensión. Pero todavía nos falta hacer otras pruebas, porque aún así este 108 kips está por encima de la capacidad resistente del tornillo en cortante, así que sigue dominando el tornillo. Lo veremos pues en la próxima, ya en la parte, la siguiente parte de este video, donde tendremos que realizar otra prueba adicional para entonces finalmente establecer cuál va a ser la carga de la capacidad
de resistencia en tensión de esa conexión, desde la perspectiva de la conexión con el gusset plate, los tornillos y el tension member. Así que les exhorto a que continúen con la próxima parte de este video, el cual está muy interesante. Gracias por su atención y será hasta la próxima.